All right. It's 7 o'clock already, so it means that it is time to start with the class. Hello, hello. Good Hello, evening. teacher. Hello, good evening. How are Good you evening, today, teacher. class? Hello, good evening. Welcome. How are you today? How are you? How are you today? Are you happy today? Are you Fine. tired? You're fine? Okay, Natalie, great. Hi. How about the rest of you? Los demás, ¿cómo están? How are you today? Good. You're good today. Okay, that's nice. Muy bien, chicos, muy bien. Vale, demos un minutito más a sus compañeros. Let's wait for your classmates so we can start with the class. All right. So today is Monday. It means that we are going to start with class number 14 today. And we are going to have a practice. If you remember, in the previous classes on Friday, Thursday and Friday, I guess, we were practicing on how to say the time in English. So this is going to be the beginning of the practice. But if you remember, we were also, tell me. Good evening, teacher. Hi, good evening. Welcome back. So I was telling you last class on Friday, the last activity that we have, it was about the correct pronunciation of numbers. ¿Se acuerdan esa práctica? On how to pronounce numbers. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Y que habían básicamente, creo que eran dos, two numbers that they were giving us hard time. Nos costó mucho. Creo que comprender la pronunciación de dos números. ¿Quién se acuerda cuáles eran? 30 Ajá, y number 30 and 30. 13. All right. 13. 13 y el 30. How do you say 13 in English? 13. 13. Do you remember the intonation? The pronunciation at the end, it goes up. Sube la entonación, the intonation, the stress. So 13. That is what you need to remember. So let's practice the numbers. Let's start with that activity so you can remember about the pronunciation and you can practice. So here we go. What are you going to do? Listen, I am going to. Okay, but wait. Vamos a esperar a los compañeros. Veo solo unas cuantas cámaras encendidas. Los demás, ¿dónde están? Where are you guys? No nos dejen solos a los que tenemos cámaras encendidas. Vamos. Hi, teacher. Hi, tell me. Sorry. No, don't worry, don't Sorry, worry. but I take my dinner. Okay, don't worry. So after that dinner, you can have your camera on, okay? Good meal, buen provecho ahí. Vaya, sí, los comprendo, chicos, sé que estamos, pero sí, siempre que podamos, ¿verdad? Tratemos de mantener esa cámara encendida para que podamos interactuar. Si no, se nos olvida, nos dormimos o tenemos la tentación de hacer algo más que no clase. Miren, estaba leyendo en el chat, hagamos ese paréntesis. Igual, estamos a punto de finalizar el módulo. Recuerden de que son 20 clases. En esta clase, bueno, esta es la sesión número 14. 14 significa que nos quedan un par de clases. La próxima semana sí estaríamos concluyendo ya con el módulo. Es por eso que les estaban consultando si se van a inscribir en el nuevo módulo, así ellos les van a indicar el proceso nuevamente, pero básicamente es bien similar, así como hicieron en el módulo 1,
casi el mismo proceso, hay que seguir en el 2. Y sí, la idea es pues que no despeguen de estudiar, porque si se dan, digamos, un mes sin estudiar, ya después nos desconcentramos, perdemos el hilo y se nos olvida todo lo que repasamos. Así que ánimo, chicos, sé que muchas veces es difícil, 2 horas en la noche, pero miren, va a valer la pena. Believe me, you're going to do a great job. So, ahí está la motivación. Gracias por el esfuerzo que hacen también en unirse a nuestra clase. Miren, ya son 17 estudiantes. Muy bien, gracias. Vamos. Let's do a practice. ¿Qué práctica vamos a hacer? Look, I am going to read a number or I am going to say a number. Yo digo un número. For example, 11. El resto de la clase, todos ustedes van a decir qué número. ¿Cuál le sigue? 12. 12. Yo digo 13. What are you going to say then? 14. 14. Y luego yo digo 15, and then you say 16, and so on, right? The idea is for you to pronounce correctly. No pueden equivocarse. ¿Qué pasa si nos equivocamos? We are going to start again. Empezamos de nuevo, ¿ok? Así que be ready, concentrate, make the correct pronunciation. Oh, let me ask you, are you ready to start the class? Yes or no? Yes. Yes, I am, Yes. teacher. Acuérdense que es una pregunta, es una yes no question. Are you ready to start with the class? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. That's the attitude. No importa que sea lunes, tenemos actitud como que fuera un viernes. So that's it. Let's call class 3, 2, and 1. Y yo voy a decir 11. Continue. 12. There we go. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29. 30. 30. Excellent. 40. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 102. All right, that's all right, yes. Metamos el en para que se escuche bien. Okay, lo hicieron bien. So, look what we have to do right now. Let me see how many girls and boys do I have. ¿Cuántos chicos y chicas hay en la clase? Let me see. I have Roberto, Josué, Robert, Beltrán, Carlos, Antonio. Wow, y los demás chicos. Manuel, ahí está. Manuel también. Entonces van a ser ustedes contra todas las chicas de la clase. ¿Okay? Van a ir uno por uno, one by one. Who is going to start? Démosle la ventaja a los chicos porque son menos, ¿ok? Ustedes inician y las chicas le continúan. Are you ready, boys and girls? Yes or no? Yes. Who's going to do it better? ¿Quién lo hace mejor? ¿Quién lo hace mejor, boys or girls? Girls, vamos, girls teacher, boys teacher, so men power and girl power, so 3, 2, and 1, chicos empiecen, go please. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
103. There you go. Okay, there you go. There you go. Aún estamos tomando fuerzas para la clase. No todos han cenado todavía, es lo que pasa. Unos todavía no han cenado, ¿verdad? So, don't worry, but you're doing it great. So, how are we going to use the numbers? ¿Cómo estábamos utilizando los números en la clase anterior? By asking or giving the time. Do you remember the question that we are going to use on how to ask for the time? ¿Cómo pregunto en inglés? ¿Qué hora es? ¿Qué hora tienes? What time is it? All right. So, what time is it? Look, busquen la hora. What time is it? It's 7. 11 past 7. 11. It's 7:11 or 11 past 7. What time is your English class? 7 past 11. All right, Karen, excellent. What time is your English class? It's 7 o'clock. All right, it's 7 o'clock. What time do you finish your English class? What time do you finish your English class? It's 9 o'clock. All right, at 9 o'clock. What time do you get up? ¿Se acuerdan que era get up? What time do you get up? When you open your eyes and you stretch and get up. What time do you get up? I get up 15 to 6 a.m. All right, 15 to 6. Or a quarter to. A quarter to six. All right, interesting. Yeah. What time do you go to sleep? What time do you go to sleep? I'm going to sleep at 11 o'clock. At 11 p.m. Yeah. Okay, 11 p.m., okay. So that is going to be the first activity from, well, not the first one, the second activity from today's class. Vale, vamos a tomar nota de qué vamos a hacer. Primero vamos a concluir. Look, concluyamos con expresar las horas en inglés. Ya las vamos a ocupar en preguntas. That's why, for that reason, I have this activity. The question that we have is, what time is it? Y tenemos acá algo que vamos a repasar antes del ejercicio. Look, is it a.m. or p.m.? Is it a.m. or p.m.? Let's go to the board. ¿Cómo expreso entonces? Si se fijan, ya no es una hora exacta, sino parte del día. How do we do that? Bueno, la vamos a hacer ahorita. Venía más adelante de la clase, pero hagámosla ahorita. So, time during the day. Y tenemos varias expresiones. Okay, for example, the expression AM. I'm. When are we going to use the expression AM? ¿De qué horas a qué horas decimos buenos días? O estamos en la mañana, de acuerdo a nosotros. What time? Good morning. AM. ¿Será desde las 4 de la mañana? ¿Decimos 4 de la mañana o de la madrugada? What do you think? Sunrise.
6 to 12. So probably from 5, right? Vaya, agreguemos una antes, ok. Let me erase this one. Midnight. Midnight. La medianoche. Midnight. ¿A qué horas inicia? ¿A qué horas ustedes dicen, oh, es en la medianoche me levanté? Las 6. Desde las 12. Oh, it's going to start from 12 midnight, desde las 12 hasta around, yo diría 4. Ajá, ahí estamos muy bien. So, from 4 to a.m. Algo así va a la midnight. Entonces, después de las 4, ¿qué sigue? What expression are we going to use? Good morning. Morning, exactly. That is, it becomes at 5 a.m. De las 5 a.m. ¿hasta qué horas iría? ¿Hasta qué hora decimos buenos días? Hi, good morning. 59. Ah, I like that one. So, 11:59 a.m. So, what happens? ¿Qué pasa entonces a las 12? ¿Qué expresión ocupamos? Good afternoon. Ah, not really. No es good afternoon. ¿Qué creen que ocupamos entonces? Tenemos midnight, morning. Good. The expression that we are going to use is noon. Noon. ¿Y qué significa noon? Noon solo puedo ocuparlo en esa hora exacta. De 12, quizás a 12:59. Ese rango de tiempo. From 12 noon to 12:59. Noon. What comes after noon? ¿Qué viene entonces después de la noon? La palabra misma lo dice. Miren. After. ¿Qué significa after? What is the meaning of after? ¿Qué significa after? Después. Entonces, ¿qué es afternoon? Después de mediodía. Muy bien. Después del mediodía. Tiene la afternoon. So, afternoon. No. Lo vamos a poner desde qué horas a qué horas. Analicen ahí. ¿Qué horas utilizamos desde afternoon? Desde la 1. All right. From 1 p.m. up to what time? ¿A qué horas? By 6. 6, right? 6. Sí, decimos 6 de la noche o 6 de la tarde. Decimos 6 de la tarde. That's why we are going to have from 1 to 6 p.m. ¿Qué viene después de la afternoon? Evening. Muy bien. ¿Cómo los saludo cuando llegamos a la clase de inglés? ¿Será que les digo good night or good evening? Evening. Ah, ¿y por qué les digo evening? Porque saludo. Y va desde las 7. ¿Hasta qué horas más o menos piensan? A las 11:59. No, porque nos faltaría la night, good night. Ok, evening muchas veces se usa from 7 to 9. Son horas que aún quizás no nos vamos a acostar. Bueno, nosotros que tenemos mucho trabajo, from 7 to 9. Entonces luego viene la night. Esto es relativo. Lo voy a poner acá entre paréntesis las 8. ¿Has aceptado también decir good evening hasta las 8? Son horas que yo aún no me voy a dormir. Entonces ustedes deciden hasta qué horas usarlo. So night. We can say good night from 9 p.m. También es opcional desde las 9 hasta las 11:59. Y así quedarían mis horarios. ¿Ya vieron cómo los manejamos? In English, the time during the day. Midnight, morning, noon, afternoon, evening, and night. Analicen ahí las horas. Questions about this. Information. Preguntas.
Si se fijan en español igual, nosotros ocupamos estos horarios, estos lapsos de horarios, de tiempo. So, you just have to memorize and remember the correct expressions. Okay, midnight. Let's repeat class. Midnight. 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 All right. Morning. Morning. Noon. Noon. Afternoon. Afternoon. Evening. Evening. No, one more time. It's not A, it's E. Evening. 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 And night. Night. Okay. Ajá. Who's a teacher? Alguien me dijo teacher, teacher. Teacher. Robert, what is your question? Yeah. How can I say noon? How can I say noon in Spanish? Mediodía. Mediodía. Okay. Las 12 del mediodía. 12:30 del mediodía. So that is noon. Mediodía. That's right. And we have some expressions or some prepositions. Hay unas frases que se ocupan, las preposiciones. Por ejemplo, si quiero decir en la medianoche, ¿cómo lo diría? ¿Cómo haría ese complemento? En la medianoche. Decimos. Ok, me encanta. Ese es al medio. So, at midnight. I don't like this color. No me gusta este color. No sé por qué se pone así. Probemos con azul. At midnight. At midnight. ¿Se alcanza a leer? ¿Se distingue lo que acabo de escribir? At. Yes. At. Sí. Ok, thank you for letting me know. Entonces en la mañana decimos in. In the morning, in. La preposición correcta es in the morning. At midnight, in the morning. Con noon, igual voy a ocupar la preposición at. At noon. Uy, ahí no quedó tan exactita. At noon. At noon. Excuse me, teacher, I'm going to have the dinner. Okay, go ahead. Don't worry. So, vamos a subirlo un poquito acá. Ahí está. At noon, en la tarde, lo mismo. In the afternoon, in the evening. Para las dos que le siguen, la misma expresión. In the afternoon, in the evening. Y para la noche, también voy a ocupar at. Más adelante vamos a ver específicamente cómo se llaman esas frasecitas o esas expresiones que les puse acá. At, in, and at. At midnight, in the morning, at noon, in the afternoon, in the evening, at night. So, si no queremos ser específicos con el tiempo, con la hora, puedo ocupar una expresión de tiempo. Por ejemplo, what if I ask you, si yo les consulto, what time is your English class? Miren mi pregunta. What time is your English class? ¿Podemos ser específicos? ¿Y qué me responderían? What time is your English class? At. Sean específicos con la hora, exactos. Ale, ale, ale. Ale. What time is your English class? ¿Qué decimos? In the evening. Ah, me encanta. Podemos decir in the evening. At. Or 7 p.m. At 7 p.m. Perfecto, ahí me encanta. ¿Y por qué creen que tengo que decir p.m.? ¿Por qué debo ser específico? Si digo at 7, no, porque puede confundirse si es a.m. o si es p.m. Por eso ocupemos la expresión a.m. o p.m. a.m. p.m.
So what time is your English class? In the evening, at 7 p.m. Ambas respuestas estarían correctas. Okay. ¿Ya? Yo no estoy siendo específica, sino ocupo una fracción de horas. Muchas veces no podemos ser exactos con el tiempo. Es imposible. ¿Okay? Por ejemplo, si yo les consulto, what time? What time do you? Do you check your social media? Check. Your social media. ¿A qué hora revisan sus redes sociales? What time do you check your social media? No se rapen, pues. ¿A qué hora revisan su Facebook, your Instagram, your Twitter? Seamos generales. ¿A qué hora lo revisan? ¿Será in the morning, at noon, in the afternoon, or at night? At night. Vaya, muy bien, at night. ¿Tenemos una hora exacta para revisarlas? No, ¿verdad? Podemos estar ocupados. Muchas veces la reviso a las 11 o a las 10, a las 7 y media si no hay clase. Entonces, ya ven para qué son las expresiones. Porque es un rango de horas, un grupo de horas. So, at night. Okay. At night. También tenemos la expresión, we have the expression, around, alrededor. What time do you check your social media? Around 9 p.m. ¿Será que exactamente a las 9 la reviso? No, alrededor de las 9. ¿Qué horas abarcaría alrededor de las 9, clase? If we say around 9, what time do we mean? Alrededor de las 9, reviso. Puede ser un lapso de entre las 9, 9:01 and 9:59. La expresión alrededor de, porque no es una hora exacta. What time do you go to bed? ¿A qué hora se van a dormir, clase? What time do you go to sleep? At night. Okay, pero también puede ser, si trabajamos, imagínense, hasta tarde. At midnight. Entonces, denme una hora. What time do you go to sleep? ¿A qué hora se van a dormir? Karen, what time do you go to sleep? At 10 p.m. Ok, entonces, exactamente a las 10, ni un minuto más, ni uno menos, a esa hora se duermen. Yes. ¿Sí? ¿Así de exacta es? ¿A las 10? ¿Caigo dormida? Sí. Sí. Ok. ¿Qué creen ustedes, clase? ¿Es algo que podemos tener exactitud de tiempo? No. No. Entonces, por eso necesitamos ocupar la expresión alrededor de. Around 10 p.m. Alrededor de las 10, me duermo. Around 10. Porque no somos exactísimos. Hay cosas que sí son exactas. What time do you have, or what time is your English class? At 7. Tratamos de ser puntuales. A las 7 arrancar con la clase. At 7. What time do you finish? ¿A qué horas terminan? Tratamos de ser bien puntuales. At night. 9:02. Lo más que nos hemos tardado, ¿verdad? Entonces, yeah. Cuando una hora no es exacta, ocupemos esto. Around. ¿A qué hora se levantan? What time do you get up? Se levantan. ¿Será que son exactitos? A las 5 me levanto, teacher. Solo la alarma es exacta.
Ah, eso sí es exacto. Miren, entonces ahí no podemos usar el around, alrededor, ¿no? ¿A qué hora se levanta a Ana Hernández? ¿A qué hora se levanta usted? No despierta, se levanta. Me levanto, pongo la alarma a las 4 y me levanto a las 4:15. ¿Pero es exactito a las 4:15 que se levanta? Sí. Sí, segurísima. ¿Ni un segundo más, ni uno menos? No, 4:15. ¿Qué piensan ustedes, clase? ¿Será que es algo que puede ser exactísimo? ¿Son las 4:14? No, me falta un minuto para levantarme. No, ¿verdad? Sí. ¿Son las 4:16? Ya no me levanto porque a las 4:15 es que tenía que levantarme. No, it's not exactly. Entonces, alrededor de las 4:15. Claro, le creo si es exacta. Puede ser que hay gente muy disciplinada. So, around, alrededor. Sí, me falta un minuto para dormirlo, espero. ¿Verdad? Ese minuto es valioso, dicen. Sí. No, pero no, no se duerman ese minuto. Eso, miren, eso. Eso se hace 10. ¿Verdad? Eso se convierte en media hora. Ese minuto. So, questions about this? Ajá. Y uno se levanta a veces, digamos, si falta un minuto, y me quedo esperando ese otro minuto que falta, y me quedo, me paso 3 más. Mejor me levanto ese minuto antes. Qué galán, que solo son 3 más, Brenda. A mí se me convierte en una hora, así que no. Yo no, me obligo. A ti te estoy viendo el teléfono ahí, a ver qué hora ya. Pero ya no dormimos, ¿verdad? So, no, ya mejor nos levantamos a esa mejor hora. Nos levantamos antes, ya. Lo mismo aplico para mí. Va, chicos, aquí está entonces. El tiempo durante el día. ¿Cuál es la recomendación? You can use an exact time. Claro, si saben la hora exacta, ocupen la hora exacta. Pero si no saben la hora, ocupen rangos de tiempo con estas expresiones. This is what you can use. That's it. Si no sabemos una hora específica, pero calculamos el aproximado, we are going to use expressions around, alrededor. Preguntas sobre esto. Questions about this exercise. Preguntas, si no vamos a enviarlo a WhatsApp. Va, aquí va. WhatsApp. We need to check the attendance list. Revisemos la asistencia. Let me check the attendance list. And after that, we are going to have this exercise. This is going to be a speaking exercise. All right. Here we go. So go and check your WhatsApp. Quiero ver. Let me check the chat. Josué Osorio tiene mala señal. ¿Quién más tiene mala señal, chicos? ¿No? ¿Será que solo Josué? Si me escuchan bien. So, here we go. All right. Today is Monday. Do I have Ana Gloria Hernández de Alvarado in the class? Ana Gloria. Presente. Right. Ana María Rivas Durán. Presente, teacher. Thank you. All right. Bye. Brenda Angélica Díaz. Presente, teacher. Okay, Brenda, thank you. Carlos Antonio Cruz. Present, teacher. All right, Carlos. Carlos Enrique Mena. Present, teacher. Okay, thank you. Okay. Yeah, papi. Cindy Sivania Rodríguez. David Armando Romero.
Present teacher. All right, David. Thank you. Fátima Laura Mejía. Fátima. Present. All right, Fátima. Thank you. Present. Ok, ya le pusimos asistencia. Thank you. José Roberto Ramírez. Karen Patricia Ramírez. Present teacher. Ok, Karen. Lilian Elizabeth Cuellar. Present teacher. Ok, Lilian. Manuel Alexander Gómez. Present. Ok, Manuel. Marielos Elizabeth Díaz. Natalie Marilyn Sorto. Present teacher. Ok, Natalie. Oscar Eliseo Amaya. Present teacher. Ok, Oscar. Sandra Yamilet Alvarado. Present teacher. Ok, Sandra. Verónica Guadalupe de Paz. Present teacher. Ok, Verónica. Wendy Judith Quintanilla. Present teacher. Ok, Judith. Xiomara Elizabeth Ramos. Present teacher. Excelente. Xiomara en Yanira Reyes de Asensio. Present teacher. All right, thank you, Yanira. So, who's missing today? Solo Cindy and Cindy. José Roberto en Marielos Elizabeth. A mí no me mencionó. I did. Vamos a ver, Roberto. Sí, Roberto Guzmán, sí, claro que sí. Aquí está la asistencia. Mm. Josué tampoco. No, no escuché mi nombre. Pero sí, aquí tengo la asistencia. Okay. Vamos a ver, Josué Ventura. Ok, solo déjenme revisar bien, tienen razón. No, pero aquí está, aquí están, chicos. Ventura. Vale, vamos a irnos al ejercicio que les dije, we need to practice, okay, by giving the time. Just give me a second. Josué, ¿cuál es su primer nombre? Guillermo. Guillermo Josué. Sí, pero aquí tiene su asistencia, sí, ya se la puse. Bueno. Vaya, muy bien, muy bien. All right, let's go and work right now. This is the first activity. Ahorita solo vamos a expresar horas. What are we going to use? The expressions AM or PM. Or we can also use an expression of time. Van a ocupar cualquiera. Una expresión de tiempo, in the morning, in the afternoon, at night, o cualquiera de esas. O pueden hacer las expresiones AM or PM. Look at the examples that we have. In number one, what is another way or a different way to express the time? ¿De qué otra manera puedo expresar? It's a quarter to four. It's a quarter to four. ¿De qué otra manera digo esa hora? It's a quarter to four. Miren. It's 3:45. Son las 3:45. O it's a quarter to four. Entonces, con sus compañeros analicen from number 3 up to number 8. Discutan cuál es la expresión que mejor se adapta a las horas que tengo ahí. All right, is it clear what you're going to do? ¿Está claro el ejercicio? This exercise, you can have it in your notebook. Pueden escribirlo en su cuaderno para que queden ahí las respuestas. So, this is going to be the first activity in group. Here we go. Vaya, vámonos a los grupos. Igual, si pueden compartir la pantalla, sería perfecto. Go and share your screen. Okay, did you get the picture? ¿Le llegó a WhatsApp? Yes.
No. Yes. Okay, so there you have it. Let me go and make groups right now. Here we go. Vaya, a trabajar. Primera actividad. Speaking practice right now. Excellent job. Go with your classmates. Los que no se puedan unir, you can stay here and work with your classmates. Excellent. That's all right. Okay, I'm still missing some. Faltan varios que se puedan unir. En la sala 4 nadie se ha unido. Go with your classmates. All right, there you go. Vaya, de acá, no sé Sandra si puede compartir pantalla con sus compañeros o los chicos que estén ahí con cámaras encendidas, que estemos, que puedan compartir pantalla. Si no, yo les ayudo, ¿ok? Let me help you out. Dime, Edwin, le compró la medicina a la niña. Here we go. Mándame una foto y le compraron el potecito de remedio a la niña. Ok, speaking time. Voy a meter el pisto. Tengo dos remotes. Solo cinco tengo ahí en el portón que no me he pedido llevar. Ahí está, chicos. Ahí está ya la imagen. Pueden ir a... Pueden empezar a trabajarlo. Voy a estar escuchando. Si necesitan ayuda, claro, díganme. Sí, sí, speaking time. A ver si le da la respuesta de la, del bote de remedio de la mía. Vale, vamos, chicos. ¿Trabajen individual o en grupo? Te doy... De 3 a 5 minutos. Go, please. Allí es como se pronuncia diferente. Eso es lo que tenemos que hacer. Ponerle el otro pronunciación. Una manera diferente de decirlo. Por ejemplo, okay. Miren la 2. It's 7 p.m. Son las 7 en punto. ¿De qué otra manera lo decimos? It's 7 in the evening. In the evening. Okay. Ya no decimos p.m., ¿no? In the evening. 7 right. De la noche, dice, ¿verdad? Mm-hmm. Exactamente. Les queda okay. El 3 al 8. Go, please. Ok. Thank you. La 6 y cuánto, Luis. 50. 56, ¿cuánto? Perdón. 50. 50. 6:50. No, 6:16. No, 6:15, perdón. 6:15. 6:15, sí. Entonces serían 6:15 y 6:15. Ajá, pero no, pero 6:15 son. Quiero ver, no me acuerdo. Lo tengo anotado, creo. Quarter. To four. Ahí como la que está arriba. Solo agregarle six. Quarter. To six fisting. Sí. Seis. Cuarto de hora. Ajá.
is a sea, is a quarrel, seed, feasting. No, ya no, ¿verdad? Okay, is a quarrel six. Pasa un cuarto de las seis. Sí. Tenemos que agregarle paz. ¿Cómo? Tenemos que agregarle paz. Ah, sí. Is quarter past. Ajá. Six. Cuarto. Is quarter past, es verdad. Sí. Hey. Y la otra es is 10 o'clock. 10 o'clock at night is. Sería una hora exacta por la noche. It's 7 a.m. Voy a poner it's 10 p.m. Ajá. ¿Por qué tía? Porque es de la noche. Ahorita está especificando que es de noche. Tenemos que cambiar la de... Oh, vaya, ya te entendí. Otra forma de decir. Lo estaba procesando. Okay. Lo estaba procesando. Okay. It's 10 p.m. Is there on file? Ahí dice las 3 y 5. Entonces sería. Alrededor de las 3 también. Alrededor. Alrededor de las 3. Arrow. Quiero ver, is arrow. 3. Arrow. ¿Qué será? Ajá, es que alrededor es. Ah, no, pero no se pronuncia así. Around. Around. Pero de qué otra manera digo, son las 3 y 5. Pasaron 5 de las 3. Ahí está la pista. Ajá, ahí está. Ajá. La pista. Solo que inglés. Fine. Entonces es it's 5 past. It's 5 past 3. It's 5 past 3. 5 de las 3. Ajá. 5 past 3. Round 5 de las 3. Pues ahí no especifica si era noche o día. Al decir, eso sí. No especifica si es de noche o de día. Bien, podría ser at night o podría ser at morning, in the morning.
Así que mejor solo dejémoslo las 10:35. Sí. ¿Cuál es tan chica? En la sexta. Okay. Ya se nos unieron. Sí, me había mandado una sala a mí solita y... Sí, Y la Xiomara estaba aquí y se salió. Siempre que estén en una sala y estén solitos, hay un botón que dice, bueno, debería de aparecerles ahorita. No sé cómo dice en español, tal vez solicitar ayuda. Búsquenlo por ahí. Bien importante ese botón. Okay. No me interrumpo. Búscanlo por ahí y así me pueden llamar. O sea, yo sé que ustedes necesitan ayuda. Okay. Vaya, sigan trabajando. Keep on working. Entonces, vamos con las 7. A un empiezo de la mañana. ¿Cómo fue que quedaba a las 6, perdón? La 10 is 35. ¿Por cuál vas, Sandra? Yo no he hecho nada. Ya te vamos a ayudar, espérate. Yo me imagino que la primera solo quedaría it's 1 o'clock. AM. No, porque al ponerle AM, ajá, AM, pero solo así, AM. Ajá, por eso AM. Ajá. La 1 AM. Ajá. Sí. Sí, solo así la AM. En la última es medianoche. No veo la última. José, ¿ya le escribieron ahí? No. ¿No la han escrito? No. ¿David? ¿Y Judith? ¿Cuál, el 5? Ajá, pasado 3. No, pasado 5 para... De las 3, no. ¿Verdad? David, vos, Robert. Sí. Las 6. Ah, es que por las 6, vamos. Las 6. Son las 11 menos 25. Bueno, es 25 para las 11. Son las 11, 25 para las 11. Ajá, pues sí. Entonces son las 10:35. Sí. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Las 10:35. Entonces sería... It's ten. 35. Es 35, dice. Sí, 35. Sería 13, 14. Ay, se me olvida el 30, ¿cómo? 30. Ah, 36.
35. Amigo, les acabo de subir todos los links. Ah, sí, falle. Los It's 10, 35. O lo hizo ella. La 7 sería la otra. Did you finish? Yes, yes, yes. We finish it. Questions about the exercise? It's the clear teacher. Oh yeah. So let's go back to the main room. Excellent job, guys. Okay, okay. Thank you, teacher. Alrededor. All right, let's bring your classmates back. Regresemos ya todos. Los de acá de esta sala, room number one, terminaron, avanzaron algunas actividades. Una nos faltó. Una, muy bien. Dos, creo yo. Dos. Las okay. Siete y la ocho. Sí, los que se quedan acá igual siempre. Traten de interactuar, tener su cuaderno de inglés, tomar nota de todo, porque dudaría que van a ver nuevamente una clase de 2 horas otra vez, a menos que hayan faltado la sesión, ¿verdad? Pero hay otros que sí lo hacen, repasar el contenido, pero hay unos que por falta de tiempo ya no lo logran hacer. So, please, tengan su cuaderno de inglés siempre a la mano. Ok, so what is the idea for this, this exercise? To express the time using the exact time and time expressions. Fíjense la número 3. ¿Qué hora tenemos por ahí? What time is it? But wait, vamos a preguntarle a alguno de sus compañeros a ver qué tal les fue. I have Yanira. Yanira, do you have the answer for number 3? ¿Tiene la número 3, Yanira? Vamos a poner acá. Number 3. Okay, probably she's not there. Carlos Antonio Cruz. ¿Pudo responder la número 3? All right. How about you, Eliseo? Oh. Teacher. Oh, okay, go ahead, please. Le escucho, vamos. Six in the afternoon. Okay, but first, primero lea la primera parte y cómo la hicieron ustedes. Vamos, Yanira. It's 6:15. No. ¿De qué otra forma digo? It's 6:15. Ajá. Nomás pone ahí que son 15 minutes to 7. Va, escuché 3 respuestas diferentes. Otra vez, Yanira, ¿cuál pusieron ustedes en su grupo? It's 6:15. Yanira Reyes. It's a... Se me perdió, Yani. Ok, Karen, ¿qué pusieron en su grupo? It's 6:15. It's quarter past 6. All right. It's a quarter past 6. That's it. That's perfect. Let me ask for number 4. De los que se quedaron en esta sala principal. Creo que fue Manuel. No sé si Ana María también se quedó acá. Y Ana Hernández. La número 4. Number 4, guys. It's 10 o'clock. All right. It's 10. Yeah. Alguien que tenga diferente. Or do you have the same? It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. ¿Sí? ¿Les quedó lo mismo? At night.
Yes. After night pusimos nosotros. It's 10. Deme otra night. Respuesta. Así. At night. Sí. ¿Qué piensan de esta última clase? It's 10 at night. Creo que es muy similar a la primera, solo le hemos quitado el o'clock. Entonces, cambiémosle si quieren, cambiémosle a p.m. Instead of saying at night, we are going to use the expression p.m. Okay, number five, volunteers for number five. What is a different way to say it's 3:05? It is 5 minutes past three. It's 5 past. Do you have the same class? It's 5 past 3. It's 3:05. Yeah, that's okay. That's perfect. Number six. What do you have in number six class? ¿Qué les quedó en la seis? Number six. Ajá, Tania, Marielos. What do you have in number six? It's 11. No, it's 25 to 11. Yo, pues, podríamos decir lo mismo. 25 minutes past 10. ¿Están seguros que es past? ¿Alguien quiere corregir? Yo le puse. Ajá, dígame, le escucho. Porque podría ser half también. Half past. Half le past. Vale, solo uno, solo uno, solo uno. Room 11. Pero no identifico quién me está diciendo esa respuesta. No se me enciende la camarita. It's at room 11. It's, vaya, miren la primera que dice 25 a las 11. Entonces, ya estoy ocupando la expresión to. Tengo que decir en este caso la hora exacta. What time is it? Yo le puse it's 10:35. Ahí está. Ahí está. Ya estábamos diciendo que faltan 25 a las 11. ¿Qué significa? Que son las 11:35. Verify. That's it. Number 7. What do you think in number 7? It's 1 o'clock in the morning. So what does it mean? What time is it? It's 1 o'clock in the morning. It's 1 a.m. ¿Será que decimos AM? ¿Qué otra manera podemos expresarlo? Is one at meaning. Muy bien, me encanta eso. At midnight. Mid es medio, mitad de la noche. Okay. Midnight. Midnight. O madrugada, como le decimos. It's 1 at midnight. It's 1 a.m. Perfecto. Y la número 8. It's midnight. Ahí sí es algo específico. Denme una hora específica. It's... Es fácil. Porque hijo le pone 12 Ajá. O'clock. Yes, Robert. What time? It's 12 o'clock. Muy bien. In the middle. O in the middle of the night. Exactly. It's midnight. Significa que son las 12. No del mediodía, sino exactamente la medianoche. Midnight. Midnight, ahí está. ¿Qué clase? ¿Cómo sintieron este ejercicio? Ay. Es de análisis, si se fija, es analizar. Sí, es de análisis. Análisis, análisis. Pero es muy buen ejercicio para practicar el contenido que hemos visto. Don't worry, se los envío también a la al chat de WhatsApp right now. What time is it? Is it a.m.? Is it p.m.? Esa era la idea. Practicar este vocabulario. All right, ahorita lo envío a WhatsApp por si no alcanzaron a copiarlo. Don't worry. Here we go.
Vaya, ya está. Questions, preguntas. ¿Será que podemos continuar? Tenemos más vocabulario. Do you have questions? I have no question. Great, you have no questions. So, what does it mean? Podemos movernos ya al ejercicio de preguntas. We need to make questions right now. Look what we have. We are going to have a speaking practice. If I ask you, what time do you have breakfast? ¿Cómo redactarían una oración completa? ¿Se acuerdan de las rutinas? Ya hemos estado hablando de rutinas. La clase, perdón, la semana anterior, we have been talking about routines. On how to express. Ya expresamos qué hacemos durante todo nuestro día. Ah, pero no le pusimos hora. No fuimos específicos en el tiempo. That's why we are going to have this one. Look. Saquen su cuaderno de inglés. Vamos ahorita a repasar. Miren acá, tengo actividades. I have some pictures and some activities. For example, in number one. What is the question in number one, class? ¿Qué pregunta tengo ahí en number one? ¿A qué hora me levanto? All right. What time do you get up? Do you see here? What do you see here? We have a clock. That is indicating the time. Está indicando la hora. Entonces, ¿cómo redacto mi respuesta, clase? What time do you get up? Get up. Y la expresión at. Ya mediodía, se levanta de monito. ¿Será mediodía? Not really. No es mediodía. It's 6. 6 a.m. So, I get up at 6 a.m. Ya vieron cómo redactamos. Pero como esta creo que es interactiva, sí. Vamos a probar esta. I get up at 6 a.m. Me levanto a las 6 a.m. Déjenme ver si no salió correcto entonces. I get up at 6 a.m. Mm-hmm. No nos deja ponerle 6 a.m. Entonces dejémosle solo 6. 6 a.m. O, vale, la vamos a redactar otra vez con she. Porque en este caso sí no da indicación específica. Si es ella que tiene que hacer la actividad o si es la información de acuerdo a nosotros. Si quieren, hagámoslo así, como ella. She gets up. She gets up at 6 a.m. Let me try with this one. Probemos así para que no nos equivoquemos al final. She gets up at 6 a.m. Let's go and check the answers. Tampoco la aceptó. Bueno, hagámosla de acuerdo a nuestra información entonces. What time do you get up? ¿Cómo responderían ustedes? What time do you get up? Les ayuda a redactar. What time do you get up? I get up. Recuerden mayúscula inicial. I get up. A quarter to 6 a.m. A quarter to 6 a.m. If you want to be specific, at 5:45. All right. Okay, next one. Let me see. Xiomara, elija la segunda pregunta y se la hace a uno de sus compañeros. This one. Esa, la segunda. Yes. What time do you have breakfast, Robert? All right, Robert. I have breakfast at 8 a.m. All right, I have breakfast. A.m. But you're exactly, so es exactito, Robert, a las 8 en punto, 8 a.m. or around. Cabalito a las 8:30. 8:30, all right. 8:30. I have breakfast at
8:30. All right, a.m. Robert, yes. Can you ask the question to one of your classmates? Question number three. Okay. What time do you go to work? Not to school. What time do you go to work? Brenda Diaz, are you here? What time do you go to work, Brenda? Turn on your camera, Brenda Diaz. Hola. Ahí está. What time do you go to work? La número tres, la pregunta tres. What time do you go to work? Do you go to work? Go to work. Ha, Brenda, what time? Work 7 a.m. You go to work at 7. A las 7 se va. I go to work. No, a las 7 no. Ajá, a esa hora entra. So, what time do you go to work? Do you leave home and you go to work? Work from 6. At 6 a.m. All right, you go to work at 6. Significa que a las 6 sale de casa. So I go to work at 6 a.m. Perfect. Brenda, ask the question to one of your classmates. Siguiente pregunta, elija a alguien, Brenda. What time do you go home? Esta le tocaría. Sandrita. All right. What time do you go home, Sandrita? Sandra Alvarado. Are you right? What time? Oh, okay. There you go. Sí, tenía el micrófono apagado. What time do you go home? I read home. You go home. I go home. Me voy para mi casa. I go home. At 4. At 4. I 4. 13. 4:30, 4:35. Yes. Is it correct? Sí, at 4:35. Es lo que me dijo a las 4:35. Yes. Sí, sí, remember, PM. Porque si no, se puede dar a entender, oh, a las 4:35 de la mañana. No, PM. All right. Sandra. Next question. Pregúntele al siguiente compañero. Manuel Alexander. All right. What time do you have lunch? I lunch 7. At 7? 7:30. 7:30 a.m. or p.m.? A.m. Lunch. Class, do you remember what is lunch? ¿Cuál era lunch? ¿Cuál era almuerzo. Almuerzo. Ah, el almuerzo, por eso. Wow, tan temprano almuerza. No. Ah, no, it's a breakfast. Oh, let's correct. Don't worry. What time do you have your lunch? At noon. At noon. All right. At noon. At noon. 11:30. At 11:30. That's all right.
¿Y será AM o PM, Manuel? AM. That's all right. Manuel, siguiente pregunta. Busquen un compañero. Look for your classmate. What time do you have dinner, Fátima? All right, Fátima. Teacher, no enciendo la cámara porque tengo mala señal. Bueno, no se preocupe, Fátima. What time do you have dinner? I have a dinner at 6 p.m. At 6 p.m. All right. Fátima, siguiente pregunta a uno de sus compañeros. What time do you do homework? Roberto Guzmán. Okay, Roberto Guzmán, what time do you do homework? I do my homework around 9 p.m. Around 9 p.m. That's amazing. Roberto, next question. Look for one of your classmates. David Romero. All right. What time do you watch TV? I watch TV around the tonight p.m. All right, so I watch TV around, you say 10. 10 p.m., is that all right? Is the information correct, David? I watch TV around 10 p.m. Yes. All right, perfect. So, David, the last question. Última pregunta. What time? Pregúntele a alguien de la clase. What time do you go to be, Xiomara? I go to be around 10 p.m. That's all right. I go to bed around 10 p.m. Vaya, ya tenemos todas las respuestas. That's perfect. Preguntémosle a aquellos que aún no han participado, right? O que también ya participaron, pero con diferentes preguntas. Me aparece por ahí Xiomara. Xiomara Elizabeth. What time do you go home? Después del trabajo, what time do you go home? What time do you home? Go home. What time do you go home? ¿A qué hora me voy para el trabajo? No. Después del trabajo, ¿a qué horas regresa a casa? What time do you go home? I go home y at 5. No, I got home around 5 o'clock. Around 5 o'clock. All right. Thank you, Ana Maria. What time do you have dinner? I have a dinner at 6:30. At 6:30 p.m. All right, excellent. Let me see. Who's next? Lillian. Are you there, Lillian? Lillian Elizabeth. I guess she's not. Marielos, are you there? All right, she's not there. Eliseo, are you there? Chicos, me aflige. Se fueron los demás. ¿Qué se me hicieron? Let me see. Que solo no es por nada. Los de cámara encendida son los que están así. 2 horas bien concentrados. Y los demás. Tengo Lili, Marielos, Tania, Eliseo, Carlos Mena, Verónica, Carlos Cruz, Josué, que fue el único que justificó la
conexión que le está dando problemas. Natalie, Karen, Brenda, Judith, ¿dónde está? David Armando también me justificó que le estaba fallando. Yo estoy durmiendo a mi bebé, por eso no enciendo la cámara. Pero sí estamos listos para practicar. Sí. Esa es la actitud. Gracias, Brenda, por el apoyo. Brenda, what time do you watch TV? Imagínense, tiene un bebé, consultémosle. What time do you watch TV, Brenda? ¿Será que tiene tiempo de ver televisión? What time do you watch TV, Brenda? Or you don't watch TV. Probablemente no ve televisión, ¿verdad? Not TV. Don't watch TV. All right. So I don't. Si dicen no veo televisión, claro, podemos tener una respuesta negativa. I don't watch TV. I don't watch TV. What time do you do your homework? I don't do my homework. Yo no hago mi tarea. I don't. O pueden ser específicos un día. What time do you do your homework? I do my homework on Sundays afternoon. Los domingos en la tarde, claro. Y ya se fijaron, no van a ocupar una hora específica, sino un tiempo. Y si les pregunto, clase, what time do you have meetings? ¿A qué hora tienen reuniones en su trabajo? What time do you have meetings? Yes. I don't have meetings. Ah, you don't have meetings. Yo no tengo reuniones. No, you don't have meetings. No hay reuniones en su trabajo. No. No? Okay. What time do you have lunch? What time do you have lunch? Let's practice. ¿A qué horas tienen su almuerzo? What time do you have lunch? My lunch. 11:30. I going to have lunch at 1:30. Okay, 11:30, 1:30. Wow, amazing, interesting. So, this is when we talk about time. Preguntas. ¿Cómo redactamos entonces una pregunta? What time do you? Okay, ¿a qué horas tú? Vamos igual a compartir sus ejercicios. La idea es, miren, vamos combinando todo si se fijan. Routines, ya vimos las rutinas, ¿se acuerdan? Una lista enorme de rutinas. Vimos posteriormente las WH questions. ¿Cómo hago preguntas con WH? What time, when, where, how, y todas esas eran preguntas. Combino ese tema. ¿Con qué? Ahora con el tiempo, the time, horas exactas, ¿sí? Expresiones de tiempo. ¿Ven cómo vamos enlazando todo? So this is why you need to practice. So what else do we have? En la clase que vamos a iniciar ahora, eso era parte de la clase anterior. Look, in class number 15, that corresponds to today's class, we are going to use prepositions of time. Ya las hemos venido usando, claro, solo que vamos a ver cuáles son. Prepositions. ¿Y qué son las preposiciones? ¿Alguna idea? ¿Qué se les ocurre cuando decimos prepositions? Prepositions o preposiciones. ¿Qué son esas? Para que puedan distinguirlas en un futuro. So, what are prepositions? ¿Qué creen que es una preposición? Yes. Okay, a preposition is a word or a group of words. Es una palabrita o un grupo de palabritas que viene antes de, muchas veces una expresión de tiempo. ¿Okay? Entonces tenemos las preposiciones. ¿Se acuerdan de las expresiones in the morning? ¿Sí? In the afternoon. At night. At midnight. Entonces, esas palabritas que vienen antes de la expresión, por ejemplo, in the morning, at night, at midnight, son expresiones
que le llamamos preposiciones. Vamos a incluirle entonces tres más. Ya repasamos esta, in the, y ya saben con qué ocuparla. At. ¿Con qué ocupábamos at? Con hora exacta. At 7 o'clock, at 5 p.m., at 6:30. Entonces, miren, vamos a agregar estas dos. On and in. ¿Cuándo voy a ocupar entonces on and in? It's quite easy. On. ¿Mm? On. On and in. Estamos aquí. ¿Cuándo estamos en qué? En esta, en imagen, digamos, interpretando la imagen. Ok, ya vamos, va, sí, ya vamos a ver, va, mira. Posiciones, ya sabemos más o menos cuándo usar at. At, we are going to use at. For specific time. Tiempo específico. Por ejemplo, horas exactas. At 5 a.m., at 12:30, o lo puedo ocupar con expresiones de tiempo. ¿Se acuerdan cuáles eran las expresiones de tiempo? Morning, midnight, ajá, afternoon, noon, evening, and night. Entonces, si no quiero ser específica, puedo ocupar una expresión de tiempo. Todas esas van a llevar la preposición o la palabra at al inicio de la expresión. At 5 a.m., at 12:30, at midnight. At, specific time, tiempo específico, specific time. Look, when are we going to use expression or the preposition on? When I want to talk about one day or one date. Quiero hablar de un día en específico o una fecha en específico. ¿Sí? What day is today? Today is Monday. ¿Qué día de la semana van a descansar? Por el asueto. Entonces dicen on Wednesday. Miren, estoy siendo específica. El miércoles. ¿Qué días ustedes no van a trabajar? What days you don't go to work? On. Oh, Saturdays. We'll have a holiday. Or on Wednesday. Sundays. Exactly, we have a holiday, Mother's Day. Entonces, cuando son específicos, ¿qué día no vas a trabajar? On Saturdays, on Sundays, los domingos, los sábados, el domingo, el sábado. Look, no puedo decir in Saturdays. No, incorrect. I need to use expression on para días específicos. ¿Para qué más ocupo entonces on? For dates. Fechas. ¿Cómo decimos fecha en inglés? Date. Date. Si yo les pregunto, what is today's date? Date. Date. Voy a quemar esto. ¿Qué día es ahora, clase? What day is today? ¿Qué fecha? Están mirándome. Yo me congelé. Monday. No puedo hacerlo. Sí, sí puedes. Bueno, tengo dos preguntas bien similares. Las voy a poner acá. ¿A ti? ¿A mí? ¿Qué? Pero Harmony, what is today's day? What is today's today's date? ¿Cuál es la fecha de ahora? Muy bien, vaya. My 8th. All right, I like it. Forma completa, ¿cuál sería? Monday. Monday. ¿Qué mes estamos? May. 8th. Y el año, chicos, 2023. O la forma corta, como me decían por ahí, ahora es May 8. ¿Ok? Así funcionaría. Fechas en específicos, fechas, no días, fechas en específicos.
When is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños, clase? When is your birthday? My birthday is in September 25. Okay, Luke is on 25th. On September. Is on 25th. All right. Sí, September 25th. ¿Ya vieron qué preposición ocupé? On. ¿Será que puedo decir in September 25th? Not. No. ¿Por qué no? Because is an specific, es una fecha específica. Demasiado específica para decir. Ok, when is Mother's Day? ¿Cuándo celebran el Día de la Mamá en El Salvador? Miren. May. On May. 10. When do we celebrate Christmas? ¿Cuándo celebramos la Navidad acá? Específica fecha. Ajá, fecha específica. ¿Cuándo celebramos Navidad? On December. On December. 25. Ok, 25. Quizás más adelantito vamos a ver qué son los números ordinales. 25th. ¿Cuándo se casaron? ¿Cuándo fue la fecha de su boda? Si es que están casados. When was your wedding? Recuerden ese día hermoso. ¿Cuándo fue su boda? When was your wedding? ¿Alguien que se haya casado? ¿Cuándo fue su boda? On. On. Hello. January, ajá. January. ¿Qué fecha? 27. 27, wow. ¿De qué año? Podemos ser más específicos aún. No. 2012. The 2012, wow. 2012? Sí. Yes. Imagínense cuántos años tiene. Wow, congratulations. Así que miren, aún más específicos le agregamos un año. Para fechas específicas, recuerden, on. No solo estoy mencionando un día, no. Le agrego fecha e incluso año si es posible. ¿Sí quedó claro? On. Solo para mencionar un día o para mencionar una fecha exacta completa. ¿Sí? ¿Is it clear? ¿Va quedando claro? Sí. If everything is clear. That's it, perfect. ¿Para qué más ocupo on? Seguimos ahorita solo con on. Look. On the table, on the top of the room. Ah, but in that case, esa es una preposición de lugar. Ahorita estamos con prepositions of time. Sí, pero también es una preposición de lugar. That's it. If I want to be specific, but in this case, I want to mention the holiday or the celebration that I am having on that day. Quiero mencionar qué celebramos, cuál es la holiday, o ocupar una cierta fecha específica. Puedo hacerlo también con on. Okay. ¿Cuántos se van a ir de vacaciones? Oh, on New Year's Day. Este día no descanso, ¿ok? ¿Cuándo vamos a tener el próximo asueto? On Mother's Day. Y solo es, se lo digo en la fecha. Vean acá. Mother's Day. ¿Qué día van a descansar de esa semana? On Mother's Day. ¿Será que estoy diciendo cuándo es Mother's Day? No, ya se da por entender que es. May 10th. Ajá, entonces cuando quieran ocupar también expresiones, nombres de las festividades más que todo, o épocas en el año también, ahí entraría. Ok, siguiente, voy a borrar esto. Traten de copiar entonces, copy the information. Luego de esto, borro. Ya tenemos specific time, and we have one day or one date. ¿Sí? All right. Next one. ¿Puedo borrar ya? Sí. Yes. Okay, ahí escuchan yes, teacher.
Int. Miren acá, int es la más amplia. Es la que abarca mucha más información. Por eso es que esto es como una pirámide. Look at. Específico, algo muy reducido. Specific, algo muy específico. ¿Qué pasa con on? Ok, abarca un poco de categorías más. Más que at. Un poco más específico. But in, look. This is very general. Muy general información que ocupamos acá. In. Entonces, ¿qué voy a ocupar con int? Ya no ocupo días, sino meses. Meses. ¿Cuándo es tu cumpleaños? In July. In September. In January. In December. No necesariamente digo una fecha, pero sí es un mes. Para los días, on, para los meses, in. Seasons. ¿Saben cuáles son las seasons? Seasons in English. Temporada. Ah, ok. ¿De qué otra forma le llamamos a las seasons? Sí, son temporadas, muy bien. O las estaciones del año. Seasons. Seasons. Ya vamos a ver un poco de las seasons, no se preocupen. So, when do you have next vacation? O el próximo periodo de vacación. Oh. On August. Summer. On August. Y agosto tal vez representaría el verano. Así lo vemos nosotros. The summer. Summer. The summer. Years. Años en específicos. When were you born? ¿Cuándo nacieron? I was born. Yo nací. I was born in 1990. ¿Por qué estoy mencionando el año? I was born. Yo nací in July, en julio. Ah, pero ¿y qué si quiero dar mi fecha exacta de cumpleaños? I was born. ¿Qué preposición voy a ocupar para una fecha completa? On. Ya no puedo ocupar in. On July 18. ¿Por qué no puedo ocupar in? Entonces, en este último ejemplo, clase. Why not? Porque estaba mencionando un mes. Porque una fecha. ¿Una fecha? Una fecha, una fecha. Exacta, exacta. Estoy diciendo exactamente. ¿Ya vieron? En la primera, como solo ocupo un mes, in. Cuando ocupo un año, in. Pero si yo quiero mencionar, entonces, fecha completa, ya le agregué una fecha, julio. On. ¿Okay? Porque es información más específica. Veamos otro ejemplo. Decades, décadas, las décadas. En la década de los 80, decimos, en la década de los 70. ¿Cuándo pasó el terremoto, dicen? ¿Cuándo cambiamos de dólar, de colón al dólar? Ah, ya hablamos, puede ser un año en específico o una década. What is a decade? Decade, decade. In the 90s, 60s, in the 80s, in the 90s. Décadas, centuries, o incluso long periods of time. Una amplitud de años en conjunto, in the past, en el pasado. Si yo digo en el pasado, voy a abarcar 20, 30, 50 años, 70 años. Entonces, toda esta información, with the preposition in, es información muy amplia, ¿ok? On, más específica. At, mucho más específica. ¿Ok? Ya vieron entonces la relación entre las tres preposiciones. At, on, and in. ¿Yes? At, on, and in.
Thank you. Gracias, chicos, por ir enviando también. Envíen esta captura de pantalla, si es posible, también al grupo. Add, on, and in. ¿Cómo vamos con la información? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Yes? ¿No? Yo decía. Vale, hagamos un par de preguntas para que practiquen. A ver cuál ocuparían. Look. Voy a poner por acá una pregunta. Clase. When is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? When is your birthday? My birthday is November 22nd. Aquí está. ¿Será que estamos ocupando la correcta preposición on o vamos a ocupar in? ¿Qué piensan, clase? ¿Estamos bien? Yes. That's all right. Perfect, Karen. Perfecto. Siguiente. When were you born? Vaya, vamos a hacer. A ver cómo las responden. Les voy a poner tres. Ahorita no me responda nadie. Analícenlas y escríbanla en su English notebook. A ver si podemos ocuparlas. Aquí le va. Número uno. Ya Karen nos ayudó con la primera. Sandra. Sandra, birthday. La Karen. Vamos con la dos. Vale, no la responden ahorita. Ok, solo escríbanlas. Number three. What time? Esa ya se la pueden. Las que recuerde, las que se me ocurran. Siguiente, ¿qué más les puedo consultar? Oh, okay. How old are you? No, porque no, vamos a expresar me... tiempo ahorita. Tiempo, tiempo. Ah, okay. Aquí está otra. When do we celebrate? ¿Cuánto celebramos? When do we celebrate? Esta, pongámosles. Independence. El día de la independencia. Y miren, quiero fecha que incluya month plus mes y el día. Vaya clase. Cuatro. Les voy a dar tres minutitos. Nadie responda ahorita, solo en su cuaderno. En your English notebook. When is your birthday? When were you born? You need to mention the year. What time is your English class? Yo no. Quiero que ocupen una time expression. Number four, when do we celebrate Independence Day? All right, let's do something. Hagamos algo. Como yo no tengo oportunidad de ver su cuaderno de inglés, pero sí puedo leer el chat. Vámonos con la primera. When is your birthday? Voy a estar viendo el chat ahorita. When is your birthday? Voy a leer sus respuestas. Y vamos a poner acá el chat. When is your birthday? Ok. Ahorita les muestro el chat. Vamos. Ahorita. When is your birthday? Tengo a Robert. Eso está correcto. Aquí lo voy a poner.
When is your birthday? Esa es la primera pregunta. When is your birthday? Roberto. Perfecto. Y los demás, vamos, typing. Empiecen a redactar. When is your birthday? Oh, Fátima, that's all right. Perfect. Fátima. On. That's all right, Karen. Excelente opción, Mara. All right, Roberto. On, on. Está muy bien. April 25th. Ana María, perfect. February 14th. Great job. Sandra Yamilet, November 22nd. On, there we go. Judith, on February, perfect. Está muy bien. ¿Quién más? When is your birthday? On November, okay. Voy a corregir ahí. November. Judith and Sania. November 25th. That's all right. Vaya, siguiente pregunta. Next question. ¿Cuál era la siguiente? Aquí está. Dice... When were you born? Quiero el año, ocupando la preposición más el año. ¿Cuándo nacieron? When were you born? When were you born? Aquí están las respuestas y las leemos. Año, acuérdense que el año. In 1991. Ok, Brenda, está muy bien su respuesta. My birthday is in October. Robert. No, Robert, born, born es quemado, ¿cuándo lo quemaron? No, born. Uy, no, no me asuste, ¿cuándo lo quemaron? No, born. Ese es el verbo quemar. Ya me asustó. Les vamos a enviar a todos. El verbo es born. Oh, así, así queda, born. Vaya, o sea. I was born, exactly, born. Natalie, ¿qué preposición ocupamos, Natalie? I was born in... Ah, sí, está bien, muy bien, 2002. Perfecto, Natalie. Ya lo leí bien. Sandra Yamilet, that's all right. Ah, pero ¿qué le falta ahí, Sandrita? In, muy bien. Robert Beltrán, that's perfect. Judith, that's amazing. Manuel, in, ah, okay. Okay. Él fue más abarcó más tiempo, miren, en los años, en los 98. O podemos ser específicos, in 1998. That's all right, that's perfect. In 2002. In 1991, 1997, that's all right. Me hacen sentir bien vieja, chicos. Todos están bien jóvenes aquí en la clase. 1992. Oh. Yes, Brenda, Janira, that's perfect. Karen, Guillermo, perfect. That's great. Excellent job. Muy bien, next question. What is the next question, class? Get ready. What time is your English class? Yo no quiero hora específica, quiero una time expression. What time is your English class? A ver quién le capta primero. What time is your English class? What time is your English class? Ay, yo no sé, redacten, que yo voy a estar diciendo sí o no. O una time expression, Fátima. No hora específica, una time expression. I have my class at 7. Not really, no, Robert. Una expresión de tiempo. No quiero hora específica. What time is your English class? Xiomara, that's all right. Xiomara, ya le adivinó. That's perfect. In the evening. Okay, la de Roberto es bien específica. Begins at 7.
Ajá. ¿Cómo ponemos night? Night. Night. Ahí está, Manuel. At 7. Okay. Night. Muy bien, Manuel. In the evening, Ana María. That's all right. Oh, Guillermo fue incluso más específico. At noon. At noon. That's all right. Oso Osorio. Perfect. At noon. Esa era la idea, ocupar una time expression. Vamos con la última. Perfect. Look what we have right here. La última dice, when do we celebrate Independence Day? El día de la independencia. Quiero el mes más el... Sí, la fecha. Póngame la fecha. Lo que voy a revisar ahí es la preposición que ustedes ocupan. When do we celebrate Independence Day? El día de la independencia. Ahí está, perfecto, perfecto. ¿Qué piensa Roberto Guzmán? What do you think? ¿Es on or in? On. On, that's all right. Entonces, Natalie, ¿sería on or in? On. Si solo digo el mes, ahí sí es in September, pero si pongo la fecha es on September. That's right. Me encanta ese sticker, ese emoji. On, that's perfect. ¿Quién más? When do we celebrate Independence Day? On September 15th. Perfect. On September. That's right. Perfect. On September 15th. Agreguemos una más, la que no está quizás en el grupo de preguntas, pero aquí le va. When do we celebrate? ¿Cuándo celebramos? ¿Qué les pongo? Aquí está. New Year's Eve. New Year's Eve. O sea, antes de el año nuevo, el último día del año, New Year's Eve. When do we celebrate that? Quiero ver respuesta. What is Eve? Es la antesala del año nuevo. O sea, el año viejo sería. Un día antes de el siguiente año. Ahí está, ahí está. December 31st. Sí. 31st. Vale, no se preocupen que eso de las fechas, cómo escribir los números para las fechas, claro, viene en la clase de mañana también. But that's all right. ¿Será que se comprendió entonces el uso de las preposiciones? Is it clear, class? ¿Sí? ¿Quedaron claras esas tres expresiones? At, on, and in. No. Piensa que no, dice. Entonces, ¿en dónde queda la duda? Díganme, para aclararlo, claro. Tal vez no ahora, pero mañana. Yo no le entiendo nada. ¿Y por qué no? Pues, cuando les digo pregunta, chicos se quedan callados. Haga las preguntas necesarias para comprender. ¿Quién tiene sueño? Anita, ¿sabe qué es lo que pasa, Anita? Tenemos que ubicarnos en un lugar donde esté sentada y concentrada en la clase. Si no, claro, si estamos acostados, hasta yo me dormiría, no. Chicos. De barriga estoy. Imaginen a la teacher así, acostada en la hamaca dando la clase, ¿qué creen que pasaría? Dormida en la sesión, no. Tenemos que estar en un lugar en donde estoy concentrado en mi clase, tomando notas. ¿Tiene su cuaderno de inglés, Ana? Sí. ¿Quiero ver? Aquí lo tengo, ve. ¿Quiero ver? Ya me lo vio. Vale, quiero ver. Vale. Wait. Vamos a ver su cuaderno de inglés. Ajá. ¿Y a dónde están las respuestas, Ana? Pues sí, eso es lo que no entiendo. Ya se fijó el chat. Es que usted no ha visto el chat. Ahí están todas las respuestas. Váyase al chat, ahí sus compañeros escribieron todas las respuestas. ¿Sí?
Ahí están, así que... Pronunciarla que no puedo. Ah, no, hombre, eso va a venir después con paciencia. La idea es irlo comprendiendo, clase. ¿Para qué otra pregunta? Yes, Robert. You have raised your hand. Beltrán. No questions. En la hamaca es no, pero fíjense que aunque Robert sí está ubicado en la hamaca, pero sí, interactúa muchísimo con la clase. Okay, so that's it, clase. Vale, vamos a hacer esto. Claro, mañana va a venir un nuevo ejercicio con esas tres preposiciones. Quizás no les llamemos preposiciones, son palabras que me ayudan a expresar tiempo. Pero, si se fijan, son bien específicas. Cada uno abarca un grupo de expresiones, ¿sí? Esa es la idea, es lo que quiero que comprendan. ¿De dónde vienen esas palabras? ¿Para qué las utilizamos? El inglés, créanme que es igual que el español. Incluso el español es mucho más difícil de aprenderlo y abarcar cada detalle. Entonces, traten de ahorita, como principiante, relacionar lo que estamos haciendo, el español con el inglés. Ya después, pues, van a saber desenvolverse totalmente en English, right? Por eso es que voy mezclando English and Spanish, para que captemos la idea. So, before we go, vamos a revisar quiénes no estaban presentes al pasar la asistencia. Vale, en la primera asistencia, primer toma de asistencia, me faltaba Cindy Sivania. Cindy Sivania Rodríguez. No se conectó, ¿verdad? No, she's here. José Roberto Ramírez. Oh, Cindy estaba trabajando. Ok, gracias, Lilian. José Roberto Ramírez. No, ¿verdad? No se conectó. Y Marielos Elizabeth Díaz. Marielos. Let me look for Marielos. Marielos is... Ya andas comiendo. Oh, she's here, you know. Por ahí veo a Marielos. ¿Qué será que no tiene micrófono, Marielos? Mariel, ahí está. Marielos no tiene micrófono, eso es. Pero sí ha estado conectada. Vaya clase. Yo sí me conecté, escuché. ¿Preguntas? ¿Quién me dijo yo, chicos? Yo sí me conecté. José Roberto Ramírez. ¿Y por qué tiene ausencia? No debería tener ausencia. ¿Cuándo? El primer día sí falté una hora. No, ahorita. Lo que pasa es que cuando paso asistencia, yo no escucho el present teacher, nada. Va a estar dormido en esa hamaca. No, estaba hablando. La hamaca es la culpa. Sí, dormido. Número 20. Mañana te queremos en una silla, bicho. Una silla. Ah, no, yo la cama donde sea. Mañana te conectas desde las 6. No, chicos, gracias por los ánimos, por participar, créanme que apreciamos mucho su esfuerzo. De mi parte, yo disfruto mucho estas dos horas, yo sí las disfruto, créanme que a mí sueño no me da. Yo con siempre, ustedes. Yo igual siempre, porque a mí me gusta mucho esto, así que le agradezco. El English. No, les agradecemos también a ustedes, chicos, así que time is over, se acabó la clase, traigan las preguntas a la clase. Créanme que yo amaría estar inundada de preguntas por todos. Teacher, y eso que no. Así que aprendamos a preguntar un poquito más. Así que thank you. Time is over. Let's continue tomorrow. Ánimos. Nos vemos mañana, ¿ok? Descansen. Vamos ya hoy a descansar. Así que thank you. Bye, class. See you tomorrow. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Good night, teacher. Good night to you. Okay. Good night. Good night, teacher. Good night, Manuel. Good night, teacher. See you tomorrow. Yes, see you tomorrow. Good night. Good night to you. Bye-bye. Bye. Goodbye.